Esta es la noticia económica. El presidente de la Federación de Avicultores de Honduras aseguró que no habrá incremento en el precio de los productos avícolas y en caso de darse, se deben denunciar a los especuladores. Y con relación al mercado general también va a haber una estabilidad de precios. Esto es importante que se diga porque cualquier alteración que se dé en esta época es una alteración injustificada, ¿verdad? Y tiene que buscarse a los responsables. Para nosotros es de mucho interés porque sabemos que hay definitivamente un abuso hacia el consumidor. Defensores del derecho al consumidor también concuerdan que la estabilidad de precios no se respeta por los intermediarios. Tal vez creemos en las acciones que ha hecho el Ministerio de Industria y Comercio porque ellos han estado en reuniones con ellos constantemente, pero el problema aquí es la intermediación, ¿verdad? Porque nosotros miramos que a veces de arriba no se aumenta, pero los intermediarios le aumentan. Entonces aquí se debe de usar otra clase de estrategias, ¿verdad? Para poder quitar, ¿verdad?, estos incrementos y que ahora toda la vida se ha vuelto una costumbre, ¿verdad? En esta temporada todo tiende a aumentar, ¿verdad? Entonces, la estabilidad se busca para varios productos que conforman la canasta básica y sobre todo los de consumo en temporada navideña para evitar la especulación. De encontrar alguna irregularidad en el precio de estos productos, usted puede denunciar a los números de la Fiscalía del Consumidor de la Secretaría de Desarrollo Económico a través de la línea directa 115 y mediante el correo electrónico proteccionalconsumidorhn@yahoo.com. Desde Notifides, le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Amílcar Sánchez. Les informó Isabel Torres. Esta fue la noticia económica.